todos. Bienvenidos una semana más a Veranalia. Seguimos disfrutando del mes de agosto y por supuesto queremos compartir con vosotros, como cada día, el final de la jornada. Empezamos con música, la de Alejandro Castro. Nuestro compañero Diego Manzanares nos presenta al cantautor ganador del premio al mejor EP en 2012 y que trabaja en dos nuevos proyectos, Crisálida y Moonshiners. Hemos llegado ya al Ecuador del mes de agosto y eso significa que los exámenes de septiembre están a la vuelta de la esquina. Hoy conocemos la biblioteca Cay Mariano de Pano, que amplía su horario para facilitar las largas horas de estudio a los estudiantes zaragozanos. Y para los que no tienen que estudiar, ¿qué mejor que viajar? Queremos que nos deis vuestros consejos. Y para ello, nuestra compañera Belén Remacha sale a la calle a descubrir qué lugares conocéis en el extranjero. ¿Ya estáis listos? ¡Comienza Veranalia! Seguro que lo habéis podido ver si vais por salas de música, no para, está constantemente dando conciertos. Tiene dos proyectos muy interesantes, uno es Crisálida, otro es Moonshiners. En 2012 le dieron el premio al mejor EP por la revolución de terciopelo. Estamos hablando de Alejandro Castro. Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy buenas, pues muy bien. No paras, ¿no? Como decía, estás continuamente sacando proyectos, tocando salas de música. Es un tío combustible. Bueno, llevamos el gusanillo dentro, ¿no? Nos gusta mucho la música, concretamente pues el género del rock, ¿no? El rock and roll, dentro del gran conjunto que engloba todo este género, de subestilos y tal. Y la verdad es que, bueno, como lo llevamos dentro del gusanillo, pues tenemos que hacer cosas. Y ya que, bueno, pues parece que cuesta mucho que la gente aprecie según qué géneros musicales, la única salida que nos queda es pelear y estar haciendo proyectos, discos, actuaciones, en ello estamos. Hablamos en primer lugar, si te parece, de tu grupo más reconocible, que es Crisálida. Empezasteis hace unos 10 años sacando vuestra primera maqueta en 2005, pero creo que antes ya tenías incluso otro grupo, ¿no? Hubo un cambio de nombre. Efectivamente, nosotros, lo que es el grueso del grupo, Alejandro Andrés, que ya lo dejó el año pasado, bueno, abandonó la formación o la tenemos de mucho acuerdo, por decirlo de alguna manera. Diego Sangros, que es el bajista, Luis Esteban, y yo comenzamos a tocar juntos por el 97, más o menos, ¿no? Éramos unos crillos, unos chavalicos. Y en el 2005, pues después de mucho conocimiento, ¿no? Y mucha
mensaje, por supuesto, pues ya nos decidimos a cambiar el nombre por el de Crisálida, con una formación más, con las ideas mucho más claras. Entraron a la formación también dos pilares fundamentales, como son ahora mismo en el grupo, que son las chicas, Cristina y Raquel Alonso, que son hermanas, Raquel a los teclados y coros, Cristina a los coros, y últimamente también a la voz solista y a la guitarra acústica. En algún concierto vamos compaginando las dos facetas compositivas, porque ella también compone temas. Y aparte que tiene su proyecto personal. Y desde entonces pues sacamos primero una especie como de maqueta, intro, en el 2005 para un poquito probar todo. Después ya un trabajo más serio, un EP en Naufragos en la Ciudad, el 2008, que nos ayudó a grabarlo en parte del proceso lo grabamos con Rafa Domínguez. Y en el 2012 sacamos la producción de Terciopelo, otro EP, que este sí que tuvimos la fortuna de poder mezclar con Guillermo Marín, que es un productor, ingeniero de sonido, zaragozano, jovencísimo, pero con un talento tremendo, hasta Los Ángeles haciendo voces para Bumburi y tal, es un crack, y la verdad es que es una persona encantadora además, y nos ha hecho una mano con la mezcla. Lo grabamos de manera nosotros en casa con nuestro equipo y tal, pero estábamos muy contentos. De hecho, pues tuvimos este reconocimiento que comentábamos, el premio al mejor EP de la música aragonesa. Y ahora estamos inmersos en una grabación nueva, nuestro primer largo, el EP. Costará 10 temas, así que tendrá por título Sol de Medianoche. Estamos grabando en un estudio del túnel con Xavier Estivill. Y la verdad es que muy contentos en este momento con el proceso, pero vamos, llevamos un 50%, aún nos queda faena por grabar. Has contado todo este proceso, un proceso de 10 años, supongo que un proceso costoso también, pero como hablábamos de ese premio de la música aragonesa, la mejor EP, esos reconocimientos supongo que ayudan, ¿no? Dan ese pequeño empujón para decir, bueno, ¿por qué no? Vamos a seguir adelante con esto, merece la pena. Sí, por supuesto. Esta, iba a utilizar el término el guerra, ¿no? Pero no, este proceso pues consta de pequeños reconocimientos, y este pues a lo mejor ya no es tan pequeño, es un poquito más importante. Sobre todo a nivel mediático nos ayudó mucho, porque a raíz de eso sí que es verdad que nos salieron conciertos más importantes, mejor remunerados, lo cual pues desde aquí quiero romper una lanza a favor de las salas, los productores que pagan a los músicos en las actuaciones, ¿no? Es algo fundamental. Bueno, hablemos del nuevo proyecto de Crisálida. Creo que estáis ya grabando cositas, ¿no? Nuevas canciones. ¿Cuándo vamos a poder ver? ¿Cuándo va a dar a luz ese nuevo proyecto? La verdad es que no tenemos prisa, pero vamos, esperamos que salga antes de fin de año. El proceso, pues, una grabación de un largo. Además, nosotros somos bastante
ejemplo, si no tenemos prisa porque nadie nos encorre, ¿no? Pues queremos ser concienzudos y eso, no correr, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos por el momento. Sabéis que está haciendo un trabajo magnífico, no solo en el aspecto de técnico, ¿no?, de grabar, sino también aportando ideas, dando soluciones durante el proceso. Y a día de hoy tenemos grabadas las baterías, guitarras todas, guitarras acústicas, guitarras eléctricas, algún arreglo, algún banjo y tal, y estamos ahora con los bajos. Faltarán coros, teclados, algún instrumento extra que aportaremos. Mitad de proceso, como te digo, más o menos. Y antes de dejar atrás Crisálida Salida para hablar de otros proyectos tuyos personales, Alejandro, ¿dónde puede escuchar la gente vuestra música? Aparte, supongo, no sé si comprando los discos, pero a través de internet, ¿tenéis algún portal, algún sitio donde escuchar vuestras canciones? Sí, pues mira, por ejemplo, la última referencia de la que hablábamos, que a 2012 ya, está en Spotify, está en Bandcamp, es una página banda, campamento de bandas, ¿no? Bandcamp. Ahí estaba la escucha online. La referencia anterior me parece que también está en algún portal por internet. Luego tenemos, no tenemos canal YouTube como cual porque soy muy vago para crearlo, pero sí que tenemos varios enlaces, sobre todo directos y tal. Y en nuestro Facebook tenemos perfil y página, las dos cosas. Bueno, Crisálida Rock o Crisálida, ahí vamos publicando actualizaciones, noticias, colgando vídeos, novedades. Esto, por ejemplo, lo colgaremos allí, todo este tipo de cosas se van colgando. Aparte de Crisálida, Alejandro Castro también está con otro grupo de música, son Moonshiners, en colaboración con la Escuela Municipal de Música Moderna, ¿no? Sí, este proyecto surgió en los conjuntos instrumentales que se crean o que se crearon con la intención de que los conocimientos adquiridos de una manera teórica, por un lado, y práctica, pero de forma individual, en el aula con el profesor o en tu casa, los alumnos pues completasen su formación tocando en grupo. Y la verdad es que nosotros empezamos con este proyecto pues, de esta manera hace 4 años, sí, 3 o 4 años, y la verdad es que ahora pues ya somos una banda sólida, que hacemos covers, que acordamos con nuestro director, nuestro mentor, Jesús Trasovares. Pues es el que un poquito entre los dos vamos seleccionando, entre las dos partes, quiero decir, vamos seleccionando un poco el repertorio, y se basa en temas interesantes y temas a lo mejor clásicos del rock and roll que a lo mejor no están conocidos y que pretendemos redescubrir, ¿no? Baker Street, Gary Rafferty, o el Refugee de Tom Petty de los Heartbreakers, luego temas a lo mejor un poco más main
sino como puede ser pues el Black Dog del Zeppelin, ¿no? Un poquito tocamos diferentes palos a este respecto y es algo muy satisfactorio porque además te permite pues además que a mí siempre me ha gustado muchísimo cantar covers, te enseñan también, te dejan tus vicios y tienes que adaptar otro tipo de ediciones, otro tipo de cosas, pero además de eso, pues, por ejemplo, los fines de curso globales en el teatro principal, que hicimos todas las escuelas municipales de música, pues eso es espectacular, ¿no? Poder tocar 2 días seguidos en el teatro principal, rodeados, en nuestro caso, de una banda de música moderna, pues de una orquesta de cuerdas o de instrumentos de púa, de gaitas. Hicimos, por ejemplo, el Salón, hicimos una rock and roll de los ACDC con gaitas aragonesas. Pues una cosa muy interesante y muy bonita. Muy interesante, sin duda. Y también para acabar esta entrevista vamos a hablar también de otra faceta tuya, que es el mundo de los podcasts, Desayuno con Vinilos, que es uno de ellos también lógicamente vinculado a la música, como no puede ser de otra manera, que habláis de eso, ¿no? Analizáis discos, canciones. Sí, la verdad es que es una idea que surgió a mi socio y amigo, un saludo desde aquí para Diego Estabilito, y en principio iba a ser una cosa muy informal, ¿no? Pues, nos caíamos bien, nos conocíamos, nos gustaba la música, nos echábamos una cerveza, hablábamos de ella, le propuso, oye, ¿por qué no lo grabamos? Y empezó de una manera así un poquito lúdica. No lo ha perdido, porque lo bueno que tiene el podcast, tú lo sabes igual que yo, es que al no tener límite de tiempo y no pasar ningún tipo de filtro censor, por decirlo de alguna manera, pues decir lo que quieras, y es un formato muy divertido. Y gira en torno, el formato es... llevamos invitados, o a veces no, depende, pero normalmente tenemos invitados. Ellos eligen un vinil y nosotros acompañamos ese menú con otro que elegimos Diego y yo. Los comentamos primero a nivel general, pues eso, producción, portada, año de publicación, referencias, vínculos emocionales con ese disco, por qué lo hemos elegido. Y después ya escuchamos la primera cara y comentamos la primera cara pista por pista. Hacemos lo mismo con la segunda y luego por recomendaciones. Papá, mamá, que es un concurso en el que proponemos una cover o el tema original, a ver cuál gusta más. Este tipo de cosas, pues es un formato con el fin principal y primordial, por un lado, de divertirnos. Siempre decimos que somos egoístas en ellos, ¿eh? Y por otro lado, de aprender, ¿no? Porque te fuerzas a escuchar muchas cosas, mucha música, desde un punto de vista analítico, y con eso aprendes muchísimo. Pues, recomendamos sin duda a nuestros espectadores que descarguen también Desayuno con Vinilos, todo sobre la música, muy interesante. Alejandro, como esto no es un podcast, sino no nos podemos, si es televisión, no nos podemos alargar más. Hasta aquí dejamos esta entrevista. Mucha suerte con tus próximos proyectos. Muchísimas gracias, ahí estaremos dándolo todo. Bueno, lo que comentábamos, si queréis seguir los
pasos musicales de esta humilde persona, visitar Facebook y todo esto, y lo pasaremos a tope seguro en los conciertos. Muchas gracias, Alejandro. Hemos pasado el Ecuador de este mes de agosto. ¿Qué es lo que esto significa? Que los estudiantes zaragozanos tienen que preparar sus exámenes de septiembre. Largas horas de estudio que en verano tienen que superar algunos inconvenientes. Y es que muchas de las bibliotecas de la ciudad cierran precisamente en estas fechas. Sin embargo, en la biblioteca Caín Mariano de Pano se produce el caso contrario. Este centro amplía su horario a partir de este mismo lunes y permanecerá abierta desde las 8:15 de la mañana hasta las 11 de la noche. Ahora en verano, pues aparte de que hemos notado que cada vez la gente no hace ese parón de dejar de estudiar en verano, sino que antes en julio había muy poca gente y ahora hemos notado muchísima más. Aparte de que por las tardes muchas bibliotecas, otros centros cierran. Con lo cual, pues hemos notado mucha gente, estudiantes nuevos que vienen y bueno, tienen aire acondicionado, tienen unas instalaciones buenas, tienen wifi y están fresquitos. Esta biblioteca cuenta con unas instalaciones muy completas. Dispone de cerca de 200 plazas de estudio, tanto en espacios individuales como en diferentes salas de lectura o trabajo. 20 puestos de ordenador, sala de prensa, además de acceso a red wifi y climatización. Todas estas comodidades han conseguido que aquellos estudiantes que han conocido la biblioteca sigan acudiendo a preparar sus exámenes. La conozco desde hace un año. Vine con un amigo y está bastante bien. Tiene sitios para ti. Está muy tranquilo, tiene aire acondicionado para el verano. La biblioteca la conocí a través de personas conocidas. Entonces me trajeron y como se está muy tranquilo ahora mismo, pues al ser verano, está bien. Entonces pues vinimos a estudiar y ya pues de costumbre. El buen clima de estudio y el horario de apertura son los valores que marcan la diferencia. Está muy tranquilo, la gente no suele hacer ruidos como en otras bibliotecas. Luego hay salas independientes que te puedes meter y hay menos ruido. Luego lo que es la temperatura.
tienes que tener la obligación de irte a casa y no se rinde igual. Lo que diferencia es que no suele llenarse como todas las bibliotecas. Las bibliotecas al empezar la mañana ya se llenan y esta no se suele llenar del todo. Entonces es mucho más cómodo que, o sea, si no llego a conocer esta biblioteca, no hubiera sabido ir a ninguna otra, porque las bibliotecas más conocidas, como son económicas o la de filosofía, están cerradas todo agosto. Pues esta está muy bien. Fue hace 12 años cuando desde la Fundación CAI se decidió impulsar esta biblioteca y mejorar sus instalaciones. Pues la biblioteca se trasladó en el año 2003, estábamos antes en el curso bajo, llevamos ya muchos años y las infraestructuras ya no eran las que hacía falta, tuvimos que trasladar todos los libros y vinimos pues a un nuevo sitio donde había muchísimas posibilidades, ya pusimos internet, pudimos tener mucha más gente y muchas más actividades. Además, la Biblioteca Mariano de Pano es la única de la ciudad con un espacio para niños de 3 a 13 años, donde no solo acuden a disfrutar de libros infantiles y hacer sus deberes durante el curso escolar, también se organizan muchas actividades durante los meses de verano. Pues ahora en verano tenemos el concurso de marca páginas, que pueden venir a votar. A los niños les hace mucha ilusión pues hacer el marca páginas, se lo plastificamos aquí y luego pues ellos mismos pues se votan entre ellos, o vienen los papás y luego vienen también muchas veces a hacer actividades, deberes también en verano. Y luego también tenemos el lector estrella. El lector estrella es un poco el fomento a la lectura. Los niños leen libros y rellenan una ficha aquí. Ya meten en una urna explicando el libro que ha leído y luego pues le damos un premio al lector o lectora que más ha leído durante un tiempo. Ponemos también la foto y les damos pues un regalillo. Pero no todo queda ahí. También los más mayores cuentan con un espacio pensado para ellos. Bien quienes disfrutan de la literatura o de la prensa diaria, o quienes quieren estimular la mente con distintos cursos y actividades. Tenemos cursos de inglés de 4 niveles, tenemos un taller de gimnasia para la memoria, psicología, también las comarcas de Zaragoza, se conocerán un poco, personajes ilustres aragoneses, pues un poco de todo, la verdad que ya se podrán empezar a apuntar en septiembre y empezamos a finales de septiembre, principios de octubre.
unos románticos días en París, una semana en Punta Cana con amigos o, ¿por qué no?, alguna ruta mochilera por algún país lejano como podría ser Tailandia. El verano es tiempo de viajes también al extranjero, así que en Veranalia hoy queremos saber cuáles son los lugares más exóticos que han conocido los zaragozanos. ¿Qué lugares conoce usted del extranjero? Pues mira, muchos, por ejemplo, de Asia, Indonesia, Sri Lanka, India, Malasia, luego por aquí ya más Egipto, Túnez, Marruecos, y de Europa, pues muchos, casi todos menos Rusia y algún otro país, pues muchos conozco. Vamos, que medio mundo conoce. Lugares del extranjero, pues París, Viena, Nueva York. Vale. ¿Y usted? Yo Italia también he estado. Conozco Venezuela. Conozco Panamá, conozco Costa Rica y no más. ¿De dónde es usted? Colombiano. Bueno, entonces Colombia también, ¿no? Ah, bueno, claro, sí, claro, naturalmente. ¿Y España? Sí, naturalmente, claro. ¿Y qué es lo que más le gusta? ¿De dónde? De los sitios que ha visitado. Bueno, cada uno tiene su encanto. Por aquí la gente me parece muy agradable. La forma de vida me parece también muy... Es una bendición vivir aquí realmente. Colombia también, pues hay gente muy agradable. Bueno, cada país tiene su encanto especial, ¿no? Costa Rica, por ejemplo, que también estuve, la naturaleza es muy hermosa. Son cosas muy especiales en cada una de las partes. ¿Algún viaje proyectado que le falte? Pues me voy ahora a India, que es lo que más me gusta. Siempre ir allí. O sea, repite la India, pues. Repito muchas veces. Pues Italia, Portugal y Francia. ¿Y cuál es su favorito? ¿Qué es lo que más le ha gustado de lo que ha visitado? París. ¿Ha ido de escapada romántica o con amigos? Sí, el 25 aniversario. Sí. ¿Y qué le gustó más de París? Es que no sabría decirte todo. La verdad es que todo. París todo. De Viena también todo. Y de Nueva York no. Nueva York ya no me gustó tanto. No. ¿Y entre París y Viena qué te gustó más? París. ¿Tu ciudad favorita? Sí. París. París. Sin duda alguna. ¿Y a usted qué le gustó de Italia? Y a los monumentos. Por ejemplo, la Torre de Pisa, por ejemplo. Pues sí, la Torre de Pisa.
Coliseo, Bélgica, Holanda. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pero... Bélgica, Holanda, sí, hemos salido. Y ahora hemos venido de Santander. Los abuelos para olvidarnos de nietas. Acabo de venir de Bruselas. ¿Sí? ¿Y qué tal? Mal. ¿Por? ¿Por qué? Porque no es lo que yo esperaba. No tengo vacaciones. Ya llevo igual 15 años sin tener vacaciones. Ay, no. Pero ya has estado en algún sitio. Sí, es que yo nací, fui al extranjero, estuve en Londres. Y en el año 80 también fui 2 semanas a Londres. Pero fue en el año 1980. Pero desde entonces no he vuelto a salir al extranjero. Es londinense. Ya es está en el... Exacto, sí. Soy español, pero con nacionalidad inglesa, sí. He estado en Bélgica también, en Londres, y creo que ya. ¿Te gustó a ti? A mí sí, a ver, es una ciudad que yo no volvería. Londres. Bruselas. No volvería porque es muy pequeña y en un fin de semana a la vez, entonces estuve muchos días y parece que fueron demasiados, pero Londres sí que volvería, claramente. ¿Y tú has salido alguna vez de España ya? ¿A dónde fuiste con los papás? A Italia. Sí. Dile Alexandria. A ver. Alexandria. ¿Dónde estuviste? En Alexandria. Sí. ¿Te gustó? ¿Te gustó la pasta italiana? Más termina Veranalia, pero comienza una semana con muchas cosas por hacer. Continúa el ciclo de buen cine Fuego Amigo en la FNAC Plaza España. Mañana, Magnolias de Acero de Herbert Ross a las 7 de la tarde. En el Centro Joaquín Roncal, los martes son también muy cinematográficos. Mañana se proyecta Los Hermanos Blum de Rian Johnson. Le precederá el corto Espera un segundo de Germán Roda a las 9 de la noche. Hoy comienza en Alcalá de la Selva el Festival Internacional de Folclore Festival. Tenéis de tiempo hasta el 23 de agosto para disfrutar en esta localidad turolense. Y el sábado empezó la duodécima edición del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo. En honor de Paco Martínez Soria, ya es todo un clásico cada verano. Podéis acercaros a la capital turiasonense hasta el 22 de agosto. Esto es todo por hoy. Os dejamos con el
película La Novia. Se trata del adelanto de la nueva película de la zaragozana Paula Ortiz. Se estrenará en otoño y está basada en la obra Bodas de Sangre de Federico García Lorca. ¡Hasta mañana! ¿Quieres a tu novio?